Saludos a todos amigos de los Charros de Jalisco, qué gusto saludarlos con el placer de siempre. Una nueva plática entre campeones y vaya que son entre campeones porque tenemos la presencia de un jalisciense que está destacando en las grandes ligas y que además, evidentemente ustedes lo conocen, es de los Altos de Jalisco, tiene fuerza, tiene poder y es abridor de los Diamondbacks de Arizona. Humberto Castellanos, ¿cómo estás, paisano? Qué gusto saludarte, buenas tardes. Igualmente un placer estar aquí con ustedes. Todo bien, gracias a Dios. Aquí estamos un ratito conversando para platicar de lo que está pasando y de lo que ha pasado. ¿Cómo está Humberto Castellanos en este 2022? ¿Cómo se siente en este arranque de temporada con los D-backs de Arizona? Tres aperturas, un relevo, dos triunfos y las cosas se van dando, Humberto. ¿Cómo te sientes? No, me sentí muy a gusto. La verdad que estoy muy a gusto aquí en el equipo. Creo que me están dando la oportunidad y poco a poco voy agarrando más confianza en mí, en mis picheos. Y creo que eso me ha ayudado mucho esta temporada. Yo me siento muy a gusto, me siento tranquilo y con ganas de seguir trabajando. Oye, Humberto, platícale a la gente de los Charros de Jalisco cómo es llegar a Grandes Ligas, porque no es tan fácil ni mucho menos rápido. Todo lleva un proceso, todo lleva un aprendizaje, un desarrollo, pero aún así, pues tú tienes 23 años de edad y no es como que se haya dado las cosas tampoco tan lento. Realmente las situaciones se dieron para que tú debutaras joven, porque sigue siendo muy joven y con una larga carrera por delante. ¿Cómo es ese proceso de llegar a Grandes Ligas y mantenerse? Pues es un proceso muy complicado, es un proceso muy complicado que, como lo acabas de decir tú, gracias a Dios, se puede decir que yo tuve se aceleró un poco mi transcurso a las Grandes Ligas. Es una espada de doble filo eso. Muchas veces cuando lo aceleran así o se acelera así, es una espada de doble filo porque es como que, o sea, o haces el trabajo sí, o te quedas fuera. O sea, no tiene nada de paciencia contigo y o sea, por una parte dices, pues qué bueno que se aceleró un poco, pero por otra dices, pues no me preparé tal vez lo suficiente para estar ahí, ¿no? Gracias a Dios conmigo, pues hubieron un par de cosas ahí que se ajustaron a mi favor y gracias a Dios, que se dio llegar a Grandes Ligas. Yo duré 4 años en ligas menores y en el quinto año, que fue en el 2020, fue cuando, gracias a Dios, debuté. Se acomodaron un par de cosas ahí, un par de situaciones, la lesión del paisano, que fue el como dicen por ahí, la gota que derramó el vaso, que esa fue la oportunidad que se me dio para debutar y gracias a Dios pudimos hacer el trabajo y mostrar, ¿no?, que podíamos estar ahí, que podíamos pichar en Grandes Ligas, que podíamos sacar outs y ya lo demás es historia. Como dices tú, es mucha gente dice es difícil llegar, sí, es muy difícil, muy complicado, pero yo creo que lo más complicado es mantenerse, ¿no? Mantenerse en un equipo, ser parte de un equipo, ser pieza fundamental de un equipo, yo creo que es todavía más difícil, pero gracias a Dios se nos están dando bien las cosas, estamos trabajando para ello y esperemos, como dices tú, sea una buena y una larga carrera. Oye, Humberto, y digo, ya lo mencionas, ¿no? Lo más difícil es mantenerse, pero entonces, ¿qué se tiene que hacer para mantenerse? ¿Qué implica ese mantenerse en Grandes Ligas? Porque no es nada fácil. No, la verdad que yo creo que más que nada, yo creo que es la perseverancia, ¿no? La perseverancia haciendo tus cosas, haciendo tu trabajo, la disciplina, el mantenerte fuera de las cámaras, mantenerte alejado de las críticas, de los escándalos en Grandes Ligas, tener un bajo perfil, yo creo que es algo muy importante en este negocio y yo creo que es algo de lo que me ha mantenido ahí, que no soy alguien que hace, wow, un escándalo, no soy alguien que poncha 15 bateadores en un juego, pero soy alguien que cumple con su labor y ahí, como te digo, un perfil bajo y estoy ahí. La perseverancia, el perfil bajo, el trabajo, evidentemente, cumplir con lo que se te encomienda ahí arriba de la loma, en este caso para ti.
Pero me parece también que tiene mucho que ver, Humberto, amigos de los Charros de Jalisco, también el entorno familiar en el que te puedes desenvolver, ¿no? La gente que hemos tenido la fortuna de platicar contigo, sabemos que eres persona de casa, de familia, con educación, con valores, con esfuerzo, con mucho trabajo. Platícanos un poco qué tanto influye también el tema familiar para que puedas pues ir trascendiendo poco a poco en las grandes ligas. No, yo creo que en mi caso influyó demasiado, principalmente pues porque mi padre jugó profesional y él tuvo experiencias y él, antes de que me pasaran cosas, me prevenía antes de que pasaran y claro, es una parte muy fundamental el estar bien con tu familia, el tener esa confianza, ese apoyo de ellos, esa comunicación que he tenido yo siempre con mis papás, tiene un poco de relación con lo que te venía diciendo de la disciplina, ¿no? Creo que cuando eres una persona así, evitas estar o andar en lugares que no deja nada bueno, y menos en esta carrera, alejado de vicios, alejado de todo ese tipo de cosas que a veces lo puede hacer una o dos veces y dices, no pasa nada, no, hasta mejor me siento. Sí. Pero ya cuando se hace un estilo de vida, un vicio, creo que eso es lo que ha sacado muchos peloteros de béisbol. Ya lo dices muy bien, Humberto, y seguiremos platicando contigo. Nada más haré una pequeña pausa porque, como lo prometimos, amigos de los Charros de Jalisco, tenemos un jersey original del equipo campeón de la Liga Mexicana del Pacífico para todos ustedes. Y la primera pregunta que tendrán que contestar para poderse ganar este jersey, insisto, original de los Charros, es que nos tienen que decir en qué año debutó Humberto Castellanos en la Liga Mexicana del Pacífico con los Charros de Jalisco. Muy sencillo, está muy sencillo. Y nada más es cosa de que se metan por ahí al internet, busquen en qué año debutó Castellanos y lo ponen en los comentarios de esta publicación que estamos llevando a cabo en el Facebook del equipo de los Charros de Jalisco. Un poco más adelante vendrá la segunda pregunta para que ustedes contesten también aquí en estos mismos comentarios y puedan aspirar a ganarse este jersey de los Charros de Jalisco. Humberto, es notorio tu aspecto, la relación que tienes con tu familia, ¿no? El hecho de que cuando estás acá en México, pues vas a tu casa, estás en las motos, estás con los caballos, estás en el gimnasio, estás trabajando. Te gusta estar a ti en tu casa, lo disfrutas. Sí, demasiado, demasiado. Disfruto mucho de los momentos en familia, disfruto mucho el campo, que yo creo que es una combinación muy muy buena, ¿no? Yo no, nunca me aburro, nunca digo, ay, hoy no sé qué hacer. Gracias a Dios, en el lugar en el que estamos y a lo que nos dedicamos, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo en lo que puedas invertir tiempo y qué mejor que hacerlo con tu familia, ¿no? Con las personas con las que te hacen sentir bien, que te hacen sentir en casa. Y te digo, es una combinación que me funciona para todo eso, pues, para alejarme de cosas que no me van a llevar a nada bueno. Platícale un poco a la gente qué hace Humberto Castellanos, más o menos el día, un día normal en la vida de Castellanos cuando está acá en... ¿Qué es, paisano? ¿Pegueros? ¿Es Tepa? ¿Es el rancho El Guayabo? ¿Dónde es? Porque siempre nos platicas, pero siempre se nos olvida también. Sí. Sí, no, pues, yo vivo en el Guayabo, o sea, en el rancho. Sí. Tú sabes, en la mañana, pues, la ordeña de las vaquitas en las mañanas, ya va uno a desayunar, después de, no sé, de 10 a 2 de la tarde, todo el día nos salimos que arreglar un lienzo, que unos alambres, mover animales de un corral a otro, que limpiarles los corrales, que tirarle el estiércol, que sembrar, que preparar la tierra. Hay muchísimas cosas que hacer. Ya en la tarde, pues, vamos, comemos, como no, la siesta después de comer. Yo creo que ya en la tarde me dedico un poco más a lo que es mi trabajo como profesional, o sea, mi profesión, que es el del béisbol.
la tarde ya me dedico un poco más, voy al campo, hago mis estiramientos, corro, suelto el brazo, así ya en la tardecita, tarde noche, voy al gimnasio, hago mi gimnasio y ya de eso 8:30, 9 de la noche, regresar a casa, cenar, compartir un rato con la familia y después todos a dormir. Eso es un poco de, es más o menos un día normal en la vida mía. ¿Y qué dice las amistades, Humberto? ¿Qué dicen tus amigos? Porque evidentemente tienes muchos amigos ahí en Los Altos. ¿Qué te dicen cuando vas allá al Valle, cuando vas a Tepa, cuando vas a, no sé, a Cerro Gordo quizás? ¿Qué te dicen cuando van, te ven ahí llegar pues, con la gorra de los D-backs y ahí viene el castellano, nos va a saludar, no nos va a saludar? ¿Cómo es eso, paisa? No, hasta eso que todo el mundo, los que me conocen bien, saben que yo donde quiera que vaya y donde quiera que llego, me gusta eso, ¿no? Me gusta tener amistades, tener amigos, y es muy común eso que de menos 2 o 3 veces por semana nos juntamos todos los amigos, hacemos una carne asada, unas mojarras doradas, unas papas con longaniza, lo que sea, el chiste es juntarnos y convivir un poco, platicar, y de lo que se platica es puro béisbol ahí, siempre entre las amistades, ¿no? Pero digo, creo que toda la gente que me conoce bien sabe o sea, siempre donde llego, yo saludo, con gorra de diva, que no me gusta andar nunca en la calle, siempre trato de andar con otro tipo de gorras, Sí. pero sí, la gente que me conoce bien y donde quiera que voy, sea Valle de Guadalupe, Jalos, Capilla de Guadalupe, Tepa, donde quiera que la gente me ve y me conoce, o sea, saben que pueden acercarse, hablar conmigo, tomarnos un trago, ¿por qué no? Y te digo, lo hacemos muy a menudo y son momentos que también se disfrutan, así como con la familia, se disfrutan con las buenas amistades. Buen béisbol el que se juega ya, ¿no, paisano? Sí, definitivamente estoy en una zona muy muy beisbolera y últimamente está agarrando un poquito más de nivel, pues, porque pues como que desde cuando llegó, la verdad, de cuando llegó Charros Sí. de Jalisco, porque antes era pues nomás hablaba de Chivas y Atlas, ¿no? Pero cuando llegó Charros, yo creo que todo mundo empezó a inundarse un poquito más del deporte. Creo que los niños iban al estadio y decían, wow, algún día yo quiero estar ahí, cosa que no había pasado antes, cosa que antes era fútbol y fútbol, y ya que los niños hubieran visto ya un béisbol profesional en Jalisco fue algo muy importante, algo que desató una ola de niños que ya todo el mundo quería jugar béisbol. Fue muy interesante y a la vez eso le está dando un poquito más de nivel a toda la región, ¿no? Porque últimamente pues han salido muchos peloteritos muy buenos, y si tú vas a la liga regional, te quedas sorprendido de los chamaquitos, de los jovencitos que tú ves jugando, que dices, wow, hace tiempo eso no había, solamente los extranjeros que traían o los refuerzos que traían a los equipos eran los que decías tú, pero así en el pueblo pues era muy raro. Entonces ya ahorita, la verdad que se ha mejorado mucho el béisbol en ese aspecto. El gobierno creo que lo ha apoyado un poco más. Y ojalá pronto salgan más, que volteen más a ver para allá. Porque ya muchas personas preguntan mucho, scouts que yo conozco, gente metida relacionada con la pelota, menciona mucho Los Altos de Jalisco, que en Los Altos de Jalisco es muy bueno, muy importante para todas las nuevas generaciones que vienen. Mencionas, Humberto, esta situación de a partir de Charros comenzó a cambiar el chip de Chivas, Atlas, el fútbol y comenzó a enfocarse más hacia el béisbol. ¿Te pasó algo similar a ti? Porque, pues, cuando comenzó Charros tenías, no sé, 14 años, quizás 13, 14 años. Sí, definitivamente sí. Antes, o sea, a las edades de uno de niño, el ir a un estadio de béisbol de Liga Mexicana era una cosa que se nos hacía wow. Recuerdo muy bien que fuimos a un torneo a Coahuila, fuimos al estadio de Saltillo. Yo tenía que 11 o 12 añitos. Fuimos al estadio de Saltillo y yo veía al capitán, al man, y yo decía, wow. O sea, qué impresionante, ¿no? O sea, y yo decía, Dios, algún día déjame
jugar en un estadio así, con gente, con esas luces, con ese el césped, así, ¿no? Entonces yo creo que claro, que influye esa, y más para mí decir, cuando yo me entero que Charles me agarran en las primeras firmas, y imagínate, estadio tan hermoso que yo ya había ido antes solamente a ver juegos, pero digo yo, en un estadio así, con mi gente, eso es para mí un sueño y que se realizó en un momento en el que debuté con ellos. Entonces, creo que también es, o sea, para mí me sirvió de motivación y creo que volvemos a lo mismo, eso mismo a Sí. los niños que vienen, eso mismo les sirve porque ellos quieren verse un día ahí dentro jugando. Oye, Humberto, pues terminamos de contar la historia. Fuiste a Saltillo, al Madero, y veías a jugar al Mani y decías, bueno, yo quiero estar ahí. Y después vienes acá a Sí. Jalisco, la temporada que pues, debutas, y te toca jugar con el Mani. ¿Qué pensaste ahí? ¿Te recordaste lo que viviste en el Madero? Yo me imagino. Sí, no, definitivamente, definitivamente. Creo que en mi primer Facebook, hasta tenía una foto yo del Manny, así como que, o sea, me gustaba la manera en cómo jugaba el Manny, era de, la verdad, era mi jugador favorito de la Liga Mexicana, durante la niñez, y ahorita es, cuando no lo conocí, ahorita que lo respeto, digo que ahorita que lo conozco, perdón, lo respeto todavía aún más y lo admiro todavía de la manera en que juega, la verdad que es muy impresionante, y cuando me tocó pues, ser compañero de él, fue algo, imagínate, es algo, digo, desde niño vienes con eso, lo vienes viendo, y de repente resulta que lo tienes de compañero, es algo muy, muy, muy bonito y muy satisfactorio, que dices, wow, todo el esfuerzo, todo lo que he pasado, creo que ha valido la pena, y estoy ahora donde siempre he querido estar. Vamos directo al terreno de los Charros de Jalisco, Humberto. Primera temporada, pues importantísima para ti. Debutas en la liga y además el equipo se corona campeón. Tuviste tu primer triunfo, si no estoy mal, contra Cañeros de los Mochis, un relevo de un par de innings que lanzaste aquí en Zapopan. Y a partir de ahí, pues la constancia desde el bullpen, cuando Roberto Vizcarra removía a algún lanzador, era. Ah, viene Castellanos. Ah, viene el alteño. Ah, sí, ya viene el paisano. Pues una constante esa primera temporada para ti. Se consigue el campeonato y después de eso vienes un año y después ya no ha sido posible que tus equipos en grandes ligas te presten. Describe cómo fue la emoción de venir a Jalisco para el playoff esta última temporada y que no pudieras jugar, que te uniformaras pero que no pudieras jugar. ¿Cómo lo viviste eso? Pues es algo que no, o sea, no sé cómo expresarlo, es algo muy complicado, es algo muy, muy difícil, y más que el paisano Roberto, Amadeo, Luis Iván, todos me decían, hey, infórmate y ponte el tiro y súbete a pichar, y yo decía, si por mí fuera lo haría, o sea, las ganas las tengo, y imagínense, ¿quién no quisiera estar en un escenario así en el momento en el que estaban? Pero pues eso son cosas, son momentos que uno no controla, ¿no? Que son decisiones que toman sobre uno, que esperemos y sean por un bien, pero pues como yo le decía, no puedo apoyarlo físicamente, pero saben que con el corazón siempre, siempre, siempre estaba, pues, aunque usted hubiera estado ahí en el dugout, siempre, pues, siempre apoyando, siempre echándole ánimos a todos, y más que el día que iba, día que perdían, y me decían, no, ya ni vengas, que nomás vienes y perdemos, y que no sé qué. Entonces ya lo llegaban botas, y el último juego contra el Culiacán que fui, me dijo, no, ya llegué, que no, que ya llegó Castellanos, que no sé qué. Le dije, ah, pero ahora traigo los tenis, hoy vamos a ganar, y sí, ganamos, y me dijeron, nada, eran las botas, las de la mala suerte, que no sé qué. Empezaron ahí a burlarse, pero sí, aún así, aunque no podía jugar, aunque no podía estar dentro del terreno, creo que los apoyé mucho, si me arrimaban a preguntarme algo, yo con gusto les contestaba, de lo que yo veía fuera de, pero fue algo que pues te duele un poco porque no puedes aportar nada, beisbolísticamente hablando, pero pues y se hizo lo que pudo, no me concedieron el permiso, pero si Dios quiere, ya en años venideros ahí vamos a estar buscando más campeonatos. Oye, Humberto, pero igual la sensación de, pues, de ver a tus compañeros, de ver a tus amigos, sabemos que
con Luis Iván, con Roberto, que lo conoces desde Astros, con todos que te llevas de maravilla, pues la emoción y la alegría es la misma. Te vimos celebrar como si te hubieras sacado el último out, como si te hubieras sacado el hit, porque Charros de Jalisco finalmente es una familia que pues estaba unida en ese momento y seguirá estando así. Sí, no, claro. Yo le decía a Luis Iván, le dije, somos los que menos jugamos y los que más disfrutamos, porque era como disfrutamos. Pero sí, te digo, no, y desde el primer momento en que llegué, todos me hicieron sentir como parte de, pues nunca me hicieron así como, todos, Manuel Flores, digo, el Manir, Luis Iván, Roberto, Murillo, todo el mundo, hasta los que nunca, no, o sea, nunca había jugado con ellos, no los conocía muy bien. Y una vez, ¿qué onda, paisano? Y me saludaron, el pony que... Una panga, bien a toda madre, que sentía el ambiente allá adentro. Yo creo que eso fue una de las cosas que ayudó pues al equipo a tener el campeonato. ¿Te dio en algún momento nervio después del juego 6 pensar que a lo mejor Jalisco no se levantaría con el título ese sábado 22 de enero? Pues los nervios siempre van a estar, ¿no? Yo creo que el béisbol es de los deportes que más emociones genera, pero yo vi al equipo muy confiado. No, nunca olvidaron quién eran, nunca olvidaron de lo que eran capaces y lo demostraron, ¿no? Un séptimo juego que desde el principio se vio claro, se abrió y se notó, pues, que ahí, o sea, a lo que iban, pues, que no iban como, y no entraron como temerosos o no entraron con miedo a fallar, fueron por todo y los resultados ahí están. Obtuvieron el campeonato y súper, súper orgulloso de haber podido estar en esos momentos con ellos. Antes de continuar con la plática, viene la segunda pregunta para que puedan ganarse este jersey de los Charros de Jalisco, amigos aficionados que están sintonizando este live con Humberto. Está muy fácil la segunda pregunta que les vamos a hacer, y es que nos compartan con qué equipos ha jugado Humberto Castellanos en Grandes Ligas y en qué años ha jugado, para ponerle un poquito más de sabor. ¿En qué años ha jugado con qué equipo en Grandes Ligas? Y ya aquí en los comentarios lo van a responder y nosotros elegiremos a los ganadores. Muy fácil, ¿no, Humberto? Hay que ser generosos con la afición de los Charros. Sí, la verdad que se lo merecen. Ha sido una afición que ha respondido muy bien. Y sí, la afición se merece lo mejor. Gracias a ellos, el béisbol sigue, ¿no? Justo hablando de la afición, Humberto, siempre que nosotros posteamos en redes sociales, Jalisciense triunfador en Grandes Ligas, victoria Jalisciense, el alteño consigue tantos ponches, siempre, pues las reacciones son muchas, muchas reproducciones, muchos likes, genera mucha interacción ver a un Jalisciense triunfar, y más como lo eres tú, que te hagas llevado este proceso que ya nos platicabas. ¿Te consideras como un referente ya de la pelota mexicana? También por lo mismo que comentabas ahorita, que se te pueden llegar a acercar a pedirte a lo mejor un consejo, una opinión. ¿Ya te ves como un referente? Pues yo creo que desde el momento en el que sales de tu país a jugar a otro país, lo eres, ¿no? Yo creo que todo lo que hagas, cualquier cosa, sean ligas menores, sean grandes ligas, sean el lugar que sea, desde que sales de tu país, ya llevas en la espalda o estás representando a tu país o de donde vienes. Si es algo malo, van a decir el mexicano. Si es algo bueno, van a decir el mexicano y van a señalar a los demás, siento yo, que por las acciones que haga uno, o van a empezar a decir, no, pues que los mexicanos son así. Entonces tiene uno que tener bien pendiente eso desde el primer momento en que cruza la frontera, sea aquí, sea en Dominicana, sea donde estemos. Creo que desde que salimos de nuestro país, llevamos la bandera plasmada aquí y al mexicano este, y el mexicano este. Entonces sí tenemos que tener pendiente y tenemos que poner la bandera de México en alto en todos los lugares, sea donde sea. Y da más orgullo, ¿no, Humberto, cuando por alguna razón ves una bandera ahí en el Chase, o que te está tocando lanzar en el Coors Field, donde sea que quiera que estés, ves una bandera y yo no sé si a lo mejor hasta se te eriza un poco la piel, pero pues nosotros cuando hemos visto
en su momento a Sergio Romo salir con el mechón y la banda, o a Víctor González con el corrido de Nayarit. Es decir, eso, al final de cuentas, son las raíces, es lo que uno lleva a otro lado y que hace, te hacen representativo. Sí, definitivamente se siente y la gente se identifica rápido. Yo creo que, como dices tú, por ejemplo, yo aquí en Arizona, desde el momento en el que salgo a tirar y empieza a sonar la canción, empieza la gritadera de gente, ¿no? O sea, de los paisanos que se identifican. Y tú te sientes, bueno, hay paisanos viéndome, hay muchos que, ya sea por Instagram, los que tienen mi número personal, todo el mundo que me conoce y que vive aquí en Arizona, tratan del día que yo tiro, ir a estar ahí en el estadio y me vaya bien o me vaya mal, siempre los mensajes de buenos deseos, de ánimo para adelante. Se siente bonito tener el apoyo de los paisanos. Va apenas un mes, Humberto, ya para ir cerrando contigo, agradeciéndote el tiempo que nos has regalado. Poco más de un mes de temporada en las Grandes Ligas. ¿Cómo te sientes con este rol de abridor? Nosotros desde la pretemporada imaginábamos que ibas a tener esta situación porque el año pasado estuviste en AAA haciendo esta misma labor y lo hiciste de manera increíble. Fuiste llamado también al equipo grande en 2021 y cumpliste también con la labor. Prueba de ello es que estás en ese puesto. ¿Cómo te sientes de cara al futuro? Pues es joven la temporada, ¿cómo ves a tu equipo? ¿Cuáles consideras que serán sus aspiraciones y también las tuyas en lo particular? No, pues la verdad que estoy muy cómodo. Yo ahí, Adrián, estoy muy cómodo. Agradezco mucho la confianza que el equipo me ha dado, la verdad, de dejarme ahí en la rotación. Y es algo que quiero aprovechar, ¿no? Sé que, como dices tú, soy un poco joven, pero en la situación en la que me pongan, por ejemplo, ya ves, empecé relevando, sí. Empecé, a veces me metí en situación, en sprint training empecé abriendo, después empecé a relevar. Gracias a Dios me dio esa habilidad de ser muy versátil, ¿no? De que me pongan en el lugar que me pongan, sea cerrando, sea relevando, sea abriendo, sea lo que sea, puedo ajustarme y puedo saber qué es lo que necesita el equipo en el momento. Y gracias a Dios me pude ajustar bien. Me siento muy a gusto abriendo. Me gusta mucho hacerlo. Me gusta mucho, es como siempre, muchas veces siento como que el equipo, o sea, pone esa confianza en el abridor y, o sea, y los mismos managers, staff de gente que tenemos ahí y los mismos jugadores, como que, o sea, como que se unen mucho pues con el abridor. Entonces me gusta mucho, es una sensación muy bonita que también que el abrir un juego en Grandes Ligas, que suene tu canción al salir, es algo increíble, ¿no? Entonces, digo, estoy muy contento, estoy muy a gusto ahorita y esperemos siga siendo así. El equipo ahorita ya nos pusimos, creo que jugando para 500. Sí. Entonces, el equipo lleva un buen ritmo. Estamos en una división muy complicada, pero aquí no hay rival ni pequeño ni grande, ¿no? Yo creo que la liga es la misma para todos y pueden pasar sorpresas este año. Una última pregunta, Humberto, y que nos ha generado ciertas dudas que no pudimos tampoco aclararla con Roberto Osuna. ¿Por qué el 54? ¿Lo usó Romo? ¿Lo usa Romo? ¿Lo usa también el Chufito? Con nosotros lo usa el Chufito. Y tú en los D-backs tienes el 54 también. Acá en Charros tienes el 93. Pero si lo pudieras usar, a lo mejor también lo utilizarías el 54. ¿Por qué el 54? No, la verdad que, fíjate que ese sí, bueno, Romo y Osuna, que son, como dicen de aquí, son caballos. Me imagino que ellos pidieron ese número, ¿no? Me imagino que ellos lo solicitaron o al equipo que fuesen, no sé cómo se diga, o fueran, lo van a pedir. Pero a mí no, a mí ese número fue el que, cuando yo llegué aquí, ese número fue el que me dieron, ese número fue el que me tocó. Y referente a ellos, pues no me molestó, o sea, ni he pedido cambio de número porque yo sé que, como lo dices tú, Romo y Osuna lo han usado y es un número que, pues, mi número favorito
siempre ha sido 9. Sí. Entonces 5 y 4 son 9. Exacto. En Charros, cuando llegué, el 9 no me acuerdo quién lo tenía. Pero el caso es que tampoco pude pedirlo, porque tú sabes que cuando uno es novato, no puede uno pedir números. Entonces, sí, me dieron el 93. Entonces dije, bueno, está el 9, que es mi número favorito, y el 3, que es el día de mi cumpleaños. Entonces tampoco me molestó. Sí. Y por eso es algo que, total, los dos números me gustan. Digo, acá el 5 y el 4 hacen el 9 y los paisanos lo han usado. Y allá el 9 y el 3, que es mi número favorito, y el día de mi cumpleaños. Entonces estoy bien con los números ahorita. Pero no, el 54, tío, fue el que me dieron, y ya poniéndome a ver la situación, dije, ya, que ahí que se quede, tío, no he hecho nunca por cambiarlo, y sabrá Dios algún día lo... Claro, pues que sea un número que te traiga muchos triunfos, Humberto, que sea una temporada, primero que nada, con mucha salud para ti, para todos tus compañeros y en lo general, y que evidentemente pues también sea con muchos éxitos. Agradecerte por tu tiempo. No sé si tengas algún mensaje para la afición de Charros que siempre se reporta ahí contigo y que también te manda la buena vibra siempre que lanzas o que lanzaste, independientemente de cuál sea el resultado. No, pues nada, más agradecerles por todo el apoyo que nos dan, que sepan pues que es importante para nosotros que nuestra gente esté de nuestro lado y nos esté apoyando. Pues Humberto, muchas gracias por tu tiempo, a toda la afición que se conectó en este Facebook Live y están participando por el jersey de los Charros de Jalisco. En las próximas horas estaremos dando a conocer el ganador. Nada más manténganse pendientes de las redes sociales. Y a ti, Humberto, pues gracias por tu tiempo, por el espacio. Y lo mismo, que haya mucho éxito y la mejor de las vibras, paisano. No, muchísimas gracias. Saludos a todos y que Dios me los bendiga. Ya estamos, ahí estamos a la orden para el desorden, como dicen. Saludos, Charromanía. Nos vemos la próxima. Saludos.